Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Un programa que lo dedicamos fundamentalmente y casi exclusivamente a la producción de todos los rubros que el Paraguay produce para consumo propio y para exportación. Uno de esos rubros, y quizá uno de los más caros de la paleta de productos que se ofrecen hoy día en un supermercado, es el pimiento, o lo que nosotros llamamos mejor locote. Pero lo que se está desarrollando en este momento en el Paraguay es un producto de muy alta tecnología, producido en unas determinadas condiciones, de las cuales nos va a hablar el licenciado Juan Galloso, gerente de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para saber cómo se está, en qué etapa se está con este producto. Gracias por venir, licenciado, muy amable. Bien, y estamos a la orden para responderle. Bueno, estaba viendo alguna información previa que ustedes me habían enviado para saber de qué estamos hablando. Hay productores que están entrando en la etapa de la, digamos, de la tecnificación de la producción, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de tecnificación se introduce para la producción de esta hortaliza? Bien, hace aproximadamente 2 años que hemos tomado la delantera para hacer asistencia técnica en el Chaco paraguayo, específicamente en la zona del Bajo Chaco, donde se está haciendo muy buena producción de hortalizas. En este caso, hemos introducido un plan piloto del año pasado de preparar un invernadero o media sombra con sistema de riego por goteo, ya con cultivo de locote, de caso locote, de una variedad nueva en el Chaco paraguayo. Y resultó bastante bien, entonces hemos hecho giras de productores, de aquí hicimos a la parte oriental, y nos fuimos también hacia la zona del Chaco, donde están los menonitas, para ver la tecnología que ellos hacen. Nosotros hemos introducido eso, y a la par de ahí, hay algunos productores que se animaron a hacer esa introducción, esa tecnología con media sombra, sistema de riego por goteo, por aspersión, y algunos invernaderos en el Chaco paraguayo. Es la primera vez que se está haciendo y está resultando bastante bien. En este caso, el productor Pedro Ortiz, que es de la Comisión de Tercera Edad de Benjamín Acebal. Pero, tiene, ¿de la Comisión de? Tercera Edad. ¿Tercera Edad? Sí, de Benjamín Acebal. O sea, son personas de, digamos, ya de avanzada de edad. Pasando los 65 de edad. Se animó a hacer, y nosotros como ministerio le estamos haciendo la asistencia técnica para la instalación, para los seguimientos de trabajo, cómo se hace la instalación del sistema de riego, la media sombra y los controles sanitarios. En este momento el señor Pedro tiene 4.500 plantas de locote, de una variedad muy importante, muy buena en nuestra zona, que está saliendo muy buena para el Bajo Chaco. De ya en cosecha, más o menos ya con 4 cosechas se está haciendo de esos 4.500 plantas. ¿Ese, el locote del que usted habla, es ese grandote? Ese, el grande, sí. Es una variedad Natalie, se llama Natalie, es, uh-huh, es híbrido de el, la variedad. Entonces se adapta perfectamente al Chaco paraguayo. Y a la par de eso, una vez que se la cosecha, se está vendiendo mercado local de Benjamín Acebal, mercado de Asunción y mercado de Abasto Norte, ya están ya asegurados eso, la comercialización. Pero el 90% del señor Pedro está haciendo la comercialización en Benjamín Acebal. El principio era 3.500 porque había más producción. Después se disminuyó la producción a nivel país y principalmente en la zona del Chaco. Vendió a 7.000, ahora es un precio promedio de 5.000 guaraní por kilo. Uh-huh. De los 4.500 plantas, aproximadamente está saliendo ya 4.000 kilos de cosecha ya vendidos. Y nosotros como técnico de campo le estamos haciendo la asistencia y le tenemos un promedio de aproximadamente unos 6 kilos por planta vamos a cosechar. O sea que el señor va a cosechar hasta que termine su ciclo de producción. Bueno, vamos a ir tocando, porque
tocó muchos temas juntos, uno detrás de otro. Pero primero, ¿es muy costoso el equipamiento que se necesita para este tipo de producción? Bien, depende eso de la capacidad financiera del productor y también la capacidad física que dispone la parte productiva del señor. En este caso, el señor Pedro tiene una superficie de 8.000 metros cuadrados de cubierto, de media sombra, con sistema de río por goteo. Menos de una hectárea. Sí. Menos de una hectárea. Uso de plástico mulching, nosotros le llamamos técnicamente, donde se dispone de muy buena tecnología y menos controles sanitarios, menos trabajo de mano de obra en el caso de maleza, enfermedad, insectos. O sea que una tecnología de primer mundo, el señor está teniendo en la zona de Bajo Chaco, Benjamín Aceval específicamente. Una inversión de aproximadamente unos casi 70 millones de guaraníes, lo cual con la segunda, la cuarta, la quinta cosecha va a ir bajando su inversión. Ajá. ¿De dónde sale esa inversión? Es decir, ¿cómo obtuvo este señor ese dinero, ese capital para empezar? La inversión que él hizo es de propio, de él mismo, su dinero, porque vio la tecnología que resulta, entrando en tecnología, resulta la parte productiva. Entonces, él invirtió esa de su propio bolsillo, más así, capital, para preparar esa infraestructura muy importante para él y también para la zona del Chaco. El riego por goteo es esa tecnología israelita, ¿verdad? Sí, así es. Una tecnología que se trajo de Israel hace mucho tiempo, que entró en otro país. El tema era la parte monetaria, que era difícil alcanzar a los productores. En este caso, yendo ya a otro tema, el MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene un proyecto a nivel país que se está distribuyendo en forma de crédito y un poco de subsidio a los productores. En el caso de algunos, así, media sombra, 500 metros cuadrados, dependerá de su capacidad de pago también después, y parte subsidiados por el Estado, por el MAC. Cuando la embajada israelita volvió al Paraguay, porque se había ido por un buen tiempo, había quedado solamente en Buenos Aires, el nuevo embajador trajo una nueva tanda, digamos, de esta cuestión de riego por goteo y la estuvieron aplicando. ¿Esto no entra dentro de ese plan, o sí? No, en este momento no entra dentro del sistema del plan de Israel, creo. Pero nosotros estamos en conversación con la gente de la embajada si podíamos por lo menos conseguir algunos pequeños impulsos para la zona de Bajo Chaco. Volvemos enseguida con el licenciado Juan Galloso, de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hablando de un tema muy focal, muy, muy bien preciso, que es la producción de locote en el Paraguay de acuerdo a nuevas variedades, técnicas de cultivo, rendimientos y sobre todo perspectivas de este plan. De eso vamos a hablar cuando volvamos del corte. No se vayan. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa, hoy dedicado a la producción de locote, así como lo escucha, locote, lo que prácticamente en muchos los demás países se habla de pimientos morrones. ¿Hay otros países donde se hable también se diga locote, o nosotros somos los únicos que lo nombramos así? Prácticamente nosotros somos los únicos que estamos nombrando así locote. En otro país, morrones, pimiento, y después hay variedades de la familia de esto. Nosotros por naturaleza mismo le llamamos locote acá en nuestro país. Ahora está entrando donde se le llama morrones, pero morrones es otra variedad más grande. Por ejemplo, morrones rojo y amarillo. Pero no tenemos que perder las nominaciones criollas, ¿eh? Yo a veces sufro cuando escucho hablar del maracuyá y digo, epa, en el Paraguay hablar de maracuyá es un poco mucho. Es el murucuyá. Es el murucuyá. Bueno, Comisión de Tercera Edad, háblenos de qué se trata. Me llamó la atención el nombre, ¿verdad? Bien, el año pasado, 2015, hemos hecho con ellos contacto con la Comisión de Tercera Edad para por lo menos hacerle capacitación en la parte de horticultura familiar,
producción de ave parrillero para consumo y también para que ellos puedan tener su platita dentro del sistema productivo. Hasta este momento está resultando bastante bien. Hay una organización, una comisión de tercera edad en Benjamín Acebal. Están compuestos por 75 personas, pasando los 65 años. Y del año pasado le estamos haciendo asistencia técnica con provisión de insumos, semillas de hortaliza, pollo parrillero, balanceado, para que ellos puedan tener la parte productiva y para consumo y para parte para venta. También se está realizando con ellos mismos feria agropecuaria, ya sea en Benjamín Acebal o en Villa Aye. Son cosas que nosotros estamos haciendo la parte de asistencia técnica del MAC, del Ministerio, con la tercera edad. A propósito de la tercera, tuvimos una invitación también a la zona, hacia la Concepción, para que esta comisión, la tercera, se pueda trasladar ahí para demostrar la experiencia y tener la zona de Benjamín Acebal. En eso estamos. Ojalá que Dios quiera este año salga esa gira técnica de la tercera edad para Concepción. También. Para cambiar un poco el significado de aquella frase, la edad no viene sola, viene con un montón de acompañantes, pero también puede venir con una oportunidad de seguir siendo productivo, ¿verdad? En una palabra. Sí. Así mismo, dentro del tema de tercera edad ya hay hijos, porque nosotros tenemos un programa que se llama Juventud Rural dentro del sistema MAC, donde le estamos inculcando a los jóvenes la parte productiva. Primero la parte de organización y la parte productiva con provisión de semillas, de autoconsumo, de poroto maíz y de horticultura. Ya se creó una comisión del Club 4C juvenil en Benjamín Acebal. Hace aproximadamente un mes que se creó. Entonces, con eso vamos a ir fortaleciendo también la parte productiva a los jóvenes de Benjamín Acebal. ¿Y por qué no decir eso transmitir a los otros departamentos? A propósito de... Bueno, hay muchos temas que nosotros queremos difundir dentro del sistema productivo, especialmente en la zona del Chaco paraguayo y del Bajo Chaco, porque hay parte que no se le conoce bien específicamente al Chaco. Hay muy buena producción. Dentro de ese sistema de Club Juvenil 4C ya tenemos primera vez en otro país que yo conozco de tanta experiencia que tengo en el MAC. El ministerio ya se creó también, antes de este grupo juvenil, un grupo juvenil 4C indígena en Puerto Casado, que nosotros también estamos haciendo asistencia técnica en esa zona. Los clubes 4C fueron muy comunes hasta los años 70, 80, no recuerdo exactamente, hasta que don Rigoberto Gauto creo que fue el que los resucitó hace poquito, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no tiene idea de qué es un club 4C. El club 4C es... prácticamente una organización juvenil donde se le inculca a los jóvenes su derecho de participar, de decir, de hablar, de defender y especialmente en la parte productiva en las zonas, porque se ha perdido ese sistema, como usted está diciendo ahora, se ha perdido hace mucho tiempo, tal vez fue del 70, habíamos más clubes 4C y después se dejó de lado. Ahora, con la incorporación a través del señor Rigoberto Gauto, que nos está apoyando bastante importante ahora, hemos levantado otra vez el espíritu de los jóvenes para la parte principal, la parte productiva en la zona donde ellos están radicando. Uno de eso, y la parte organizativa le estamos fortaleciendo, y la otra parte muy importante para que los jóvenes del campo no vengan tanto hacia nuestra capital. Ya sabemos la consecuencia después muchos jóvenes están viniendo a la capital y la consecuencia sabemos dónde se está radicando. Lastimosamente la iniciativa de los clubes 4C allá por los 60, 70, terminó por ser penetrada por sospechas. Vio que en esa época era muy difícil trabajar en organizaciones juveniles, enseguida venía la sospecha de a dónde van estos, qué quieren, qué piensan sobre todo. Y así se fue desestimulando la formación de estos clubes. Hoy día eso ya desapareció y se tiene felizmente la concepción de que solamente pueden traer beneficios organizativos a los jóvenes, ¿verdad? El licenciado Juan Galloso, gerente de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Volvemos enseguida, después de este corte, vamos a abordar otros aspectos también dedicados a este tema de la producción de hortalizas con alta tecnología.
Y el tema de mercadeo, que no deja de ser el eslabón final de toda la cadena, ¿verdad? Volvemos enseguida. Retornamos en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy nos estamos ocupando de la producción de ciertos rubros y ciertas hortalizas, el locote entre ellos, que está carísimo. Eso le quería preguntar, licenciado, ¿por qué está tan caro en los súper? Yo soy un gran comprador de súper, así que me sé todos los precios. Y no hay en este momento ninguno de estos productos, locote, a menos de 20, 22 mil guaraníes el kilo, y suelen llegar hasta 28 y 35 mil guaraníes el kilo. ¿Por qué se producen esas caídas y subidas rápidas de precio? Bien, en primer lugar, la escasez de producción en otro país siempre fue así. Productores que no disponen de tecnología, en el caso de media sombra, en el caso del sistema de riego, infraestructura de primer nivel, va a ser difícil que siga viviendo, vamos a decir, por el tema del sistema horticultura. Ahora, la escasez ocurre porque hay muchos que no disponen de esa tecnología. Primero por el precio y segundo por el espacio físico que tiene. Porque en un 500 metros cuadrados es un poco difícil tener muy buena, va a tener muy buena producción para abastecer al mercado, es difícil. Uh-huh. Este señor tiene 8.000 metros cuadrados de superficie de infraestructura de primer nivel, entonces tiene producción de 3.000 o 4.500 plantas de locote ahora cosechado, se está cosechando. Con eso se abastece la zona de Benjamín Acebal. Ahora, para entrar hacia estos lados, tiene que tener mucho más. La infraestructura juega un papel muy importante para los pequeños y también los grandes productores. Ese es el gran problema que tenemos, que estamos disponiendo hasta este momento. Se ha instalado la zona del Chaco paraguayo, específicamente la zona bajo Chaco, se instaló ya tres invernaderos de 300 metros cuadrados cada uno, donde se está teniendo ya producción de locote hasta hoy en día. ¿Cuál es el ciclo de producción? ¿En cuánto tiempo se cierra un ciclo? Bien, la parte del ciclo de producción de locote, a partir de los 90 días ya se empieza la primera cosecha. Toda vez si se está siguiendo la técnica disponible de los técnicos al productor. 120 y sucesivamente sigue eso. Ajá. ¿Y se puede tener locotes todo el año? Este caso de esta variedad, tal vez vamos a tener unos 4, 5, 6 cosechas aproximadamente y después ya termina. Se vuelve a atender. Entonces, para que cuando no dice termina, quiere decir que la planta ya terminó ahí. Ya terminó, ya consume nutrientes de balde del suelo, entonces se tiene que reponer eso con otro tipo de hortalizas. En este caso, el señor Ortiz ya está haciendo más o menos unos 5 cosechas, le falta unos 2, 3 cosechas más y termina. Pero antes que termine ese ciclo de la producción, él ya hizo trasplante de 11.000 plantines más de esta misma variedad. O sea que dentro de 45 días aproximadamente ya va a tener ya una determinada, este ya tiene otra cosecha. Ajá. Inicio. ¿Y esos plantines los prepara él mismo o se compran o cómo es? Él tiene una caseta, de acuerdo a la técnica que nosotros le estamos impartiendo, él tiene una caseta de producción de plantines, en bandeja, con materia orgánica, la semilla, y en 30 días o 35 días ya se trasplanta ya su lugar definitivo. Uh-huh. Y la ventaja de producir debajo de media sombra con todas estas técnicas es que se usan menos insecticidas, defensivos químicos, digamos. Claro, en este caso, sí. Si se hace una producción al aire libre, ya vas a tener mucho problema. Uh-huh. Primero la sequía, lluvia, granizo, insectos, enfermedades, casi todo se le va a la planta. La diferencia que existe con invernadero, en este caso media sombra, casi un 80-90% se ahorra todo eso. Ajá. Inclusive mano de obra.
¿No se puede plantar dos ciclos seguidos de la misma hortaliza en el mismo lugar o se aconseja la rotación? No, sí o sí se tiene que hacer la rotación de cultivos. Ajá. En este caso, de donde hubo locote, vamos a tratar de ponerle pepino o lechuga. Ajá. Que la lechuga está ahora oro muy caro. Sí. Y va a seguir siendo caro. Le quiero preguntar, hay una lechuga que viene como unos repollos, ¿verdad? Que es una lechuga arrepollada, sí. ¿Esa es la que se produce por el sistema hidropónico o se produce por los sistemas naturales? De las dos formas se puede producir. Ajá. De las dos formas, no hay problema. En el caso, si hay. En el Chaco Paraguayo hay los 45, 48 grados de temperatura. Mucho calor. Entonces no. Sí o sí tiene que poner media sombra. Media sombra. Sí, con sistema de riego por aspersión. Con eso se mitiga el sol, se mantiene la humedad, ¿qué es lo que se crea un microclima ahí para cierta especie de hortaliza y entonces con eso se aguanta toda la planta. Es independiente de si vienen 6 meses de sequía, no importa. Sí, toda vez si se pone agua. De agua la claro. Hortaliza hoja 90-100% tiene agua. Una rentabilidad, ¿podría dar un margen de rentabilidad de este producto, por ejemplo, en el caso del locote? En el caso del locote, este señor, una vez que culmine su ciclo de cosecha, ya un promedio de 6 cosechas terminado ya, estará sacando unos 17 a 18 mil kilos de esta superficie de 8 mil metros cuadrados. Uh-huh. Y un promedio de 5 mil guaraní de por kilo, estará por los 80 a 100 millones de guaraníes. Uh-huh. O sea que con esa inversión que hizo y con esta parte productiva entre la venta, estará ya más o menos oscilando su recurso de inversión. O sea, amortizando lo que había invertido. Sí. Claro, lo demás ya por delante ya viene, su margen de rentabilidad aumenta. Ya para tipo ganancia. ¿Hay mercado? Podríamos llamarlo ilimitado. No, ilimitado no es ningún mercado, pero ¿hay mercado amplio para este producto, para que otras personas hagan lo mismo? Sí, el mercado en nuestro país existe. Hay mucho mercado. En el caso del mercado de Asunción, tenemos nosotros un espacio físico ahí con cámara, que es del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que todos los productores pueden traer ahí su producto para que pueda por lo menos conservar y después vender, uh-huh. Mirando los precios por una semana, 15 días. El mercado de Abasto Norte, también hay un espacio donde el productor trae su producto y oferta ahí la producción. Y también están los mercados locales, ya sea Benjamín Acevalo, Villa Allí, donde se comercializa este producto. Mercado, no hay problema. No hay problema. Licenciado Juan Galloso, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias y estamos a la orden para seguir trabajando. Nosotros ponemos punto final al programa. Gracias por la atención. Nos volvemos a encontrar aquí en Tierra TV, en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. De Alicante.